Ciudad de Panamá, Ciudad del Saber, 12 de febrero de 2015, Catalina Toro, colombiana de la Universidad Nacional, politóloga, y estamos dentro del encuentro, dentro de la conferencia de gobernanza y justicia ambiental del proyecto. Engob. Catalina, gracias por el diálogo con Claxo TV, que no es el primero tuyo, ya tenés experiencia en esto. Muchas gracias, Martín, gracias por la invitación. Si tuvieras que definir ahora... La conferencia ya tiene dos días. El segundo día uno siempre empieza a, de, a decantar para lo que empieza a pensar, no hacer tanto un resumen de lo que escuchó o del, vos misma además fuiste ponente, participante, sino de lo que... ¿Cómo edad? deberías seguir? Digo, bueno, ¿Cómo seguirías la semana que viene ya? Bueno, y de hecho, de hecho ya estamos empezando. Primero, uh -huh. reunirnos en Panamá con Claxo. Es muy importante. Eh, hemos estudiado y superestudiado. América del Sur, desde Colombia hasta el sur de Argentina. Pero tenemos un olvido y un salto en el, en el trabajo y es entre México y Panamá. Todo este Centroamérica que ha estado un poco desconocido, no sistematizado, no suficientemente trabajado y algo que parece invisible para todos que es el Caribe, el Caribe, el mar Caribe, el mar como territorio, los conflictos que se están dando en esta zona, no solo continental sino también insular. Y los conflictos son eh, geopolíti geopolíticamente mundiales, vos estás estudiando... El tema petrolero y el tema del canal, ¿no es cierto? Sí, el tema sí, del canal sí. nicaragüense, digo, no solo el canal Sí, de Panamá. realmente el, el interés también de venir a Panamá fue encontrar todos estos colegas que están trabajando sobre los conflictos eh, extractivos asociados a hidroeléctricas, minería y petróleo. Petróleo offshore, que es de lo que menos se ha trabajado en el tema extractivista ahora y donde silenciosamente las grandes empresas <laughs> canadienses, inglesas, están instalándose ya en esta zona que denomina la frontera de los commodities el último lugar no explorado de este capitalismo extractivista a gran escala. Se instalan los chinos también Se instalan los chinos también y hoy alguien nos decía tengan cuidado Corea del Sur fuertemente no solamente con inversión en el canal de Panamá, China también. Sino eh, en el canal de Nicaragua también empiezan a acercarse. Ese es, es, este Caribe. Eh, decía Joan Martínez, salí ayer, este es el centro del mundo, y efectivamente estamos viendo aquí una guerra entre imperi inter imperialista de potencias antiguas, otras emergentes, con capitales. Estamos viendo la presencia de las empresas, de las empresas y también un empresariado emergente que viene de Colombia que viene de, de Costa Rica, también de otros países que están buscando esta zona para poder desarrollar sus capitales con industrias activas también. Estuvimos juntos en la visita a, la nueva, a las nuevas exclusas del, la, del costado pacífico del Canal de Panamá y el vocero decía estos días que bueno, una de sus frases fue... Preguntado sobre el canal de Nicaragua es, vamos a ver cuándo lo terminan. No dijo no lo van a terminar, porque además dijo, estamos preocupados, este es un escenario que tenemos que tener en cuenta. Y luego dijo, bienvenida a la competencia. ¿Vos tenés análisis, información o pálpito de si ese canal se va a hacer o no se va a hacer, en primer lugar? bueno eh, la inversión china está en América Latina y está para quedarse y como hemos visto en la industria se activa en países como Ecuador, Venezuela fuertemente y Nicaragua y Nicaragua porque efectivamente es un lugar estratégico que le haría competencia a un mar de hegemonía norteamericana que ha sido y que aunque en esta ciudad del saber, eh, fue el, el templo del Comando Sur de donde, sí. de, desde donde se gestaron estas dictaduras latinoamericanas. El capital norteamericano sigue aquí, sigue ordenando a Panamá y de aquí a toda esta zona centroamericana. Entonces, eh, allí la entrada del capital chino de las bases, eh, aviones militares rusos, eh, norteamericanos, hace que esta zona se vuelva también una zona de potencial conflicto. Y donde se expresa mejor ese conflicto es en la frontera entre Nicaragua y Colombia, en el archipiélago de San Andrés y Providencia. Desde allá estamos viendo el tema del canal y estamos viendo como tres movimientos. El geopolítico, que es esa manera como Colombia en el Caribe ha jugado un papel también semiimperialista y semicolonial con pueblos como el pueblo creador del archipiélago de San Andrés y de la costa mosquitia. Y por otro lado vemos que eh, con un proyecto extractivista de exploración petrolera no es capaz de defender la reserva de biosfera que es el archipiélago de San Andrés ante la Corte de la Haya, pero tampoco lo hace Nicaragua, que con una mayor defensa, mucho más argumentada y jurídicamente más sólida, le gana a Colombia sin tampoco reconocer el tema de la reserva de biosfera. Y ahí es donde... Paradójicamente dos gobiernos, uno abierto a la economía y otro denominado progresista, nacionalista, convergen en un mismo modelo extractivista. Esa es la gran paradoja. Petróleo, bases petroleras entregadas por concesión por Colombia tres meses antes de que la fa Haya fallara en ese mar territorial y luego eh, Ortega con sus bases petroleras. En una zona que es para la UNESCO la primera reserva marina protegida que ha habido, que ha sido reconocida como dentro de una reserva de biosfera, un lugar especial y especial en términos de la cultura de sus pueblos originarios que comparten Panamá, eh, Honduras, eh, Costa Rica y Nicaragua. El ciclo del petróleo que comenzó o que en realidad tuvo su primer pico en los años 20 del, del siglo 20 no se está acabando o sí. Bueno, eh, hay, hay un tema que estamos y que estamos trabajando en este seminario y que está allí como marcándonos una nueva etapa de la discusión y es la caída de los precios. Sí. Eh, pero esa caída de los precios tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías, el fracking en Estados Unidos que está acabando literalmente áreas enteras, contaminando ríos, que está muy cuestionado en Europa, en, eh, en, en, en Gran Bretaña, en Francia, Alemania. Y paradójicamente son los países más abiertos, como Colombia y México, los que se convierten ahora, después de Argentina, en los campos de experimentación, para asegurar las reservas a futuro, asegurar esa producción, el manejo de los precios y poder combatir algo que el capital, eh, digamos, transnacional... Eh, de Estados Unidos y de estas potencias occidentales han, han manejado desde hace siglos y, y con lo cual quieren manejar ahora también a países como Venezuela y Ecuador. ¿Y el precio del petróleo, la caída actual del precio del petróleo, es un fenómeno coyuntural o es un fenómeno estructural destinado a durar? ¿Es el ciclo tradicional del petróleo o el ciclo tradicional de commodities? ¿O, o hubo un cambio estructural y Estados Unidos, por un lado, eh, buscó formas alternativas y por otro lado acumuló reservas y entonces esto no será un ciclo de cuatro o cinco años sino más largo. Bueno, realmente eh, hay, hay con las nuevas tecnologías el fracking ha demostrado una mayor producción, pero su eh, eh, la producción es puede ser mayor en su cantidad, pero estos pozos no extraen sino en muy poco tiempo y el, el carácter destructivo es enorme. Los costos de producción son altísimos y ahora que los precios están en caída, pues justamente la empresa de fracking también empieza a contraerse. El pico, eh, se hablaba de la caída y de la crisis porque las reservas de Estados Unidos estaban en peligro, porque Venezuela uh -huh. estaba manejando otro tipo de política internacional eh, y nacional, pero eh, estas, estas, esto lo que muestra es la crisis. Del modelo y la crisis de la matriz energética. Y está dando señales y avisos, pero también es, una, es un juego, el manejo del precio geopolítico. Se busca desestabilizar a otros países que están viviendo a costa de esa renta petrolera, como Ecuador, Venezuela y Bolivia, con renta, digamos, de gas y otros recursos. ¿Usted o a decir que el objetivo es eh, básicamente eso? Cuando se busca es. ¿Se aprovecha ese fenómeno o es el objetivo buscado y el fenómeno es colateral? Yo creo que ellos nunca pensaron llegar a quebrar el precio. Fue, es un fenómeno colateral, pero sí había una política de expandir. Las fronteras tecnológicas eso sí, pero de yo la extracción. Hablo de objetivo político. Y el objetivo político era, obviamente, buscar eso que llamaba Obama la independencia energética y cortar la dependencia, sobre todo comercial. Y el objetivo en cuanto a hostigamiento, vos nombraste tres países: nombraste, eh, Venezuela, Ecuador y Bolivia. Uh -huh. Eso. ¿Es un beneficio secundario de esta política o es... Es, eh, una, política, buscando, es, es una política, es una política, es una estrategia. Es, es, hoy podríamos decir que el mundo, el sistema mundial está siendo manejado por la política energética y se estabilizan o se destabilizan los países cuando eh, países que a, es, empiezan a manejar el precio, como fue Venezuela, esa fue la política, de, podríamos decir, exitosa de, de Chávez, que fue poder articular todo un grupo de países productores manejar un precio que luego ahora con estas nuevas tecnologías se ve, se ve afectado profundamente y la coalición empieza también a, a quebrarse entre sí con los problemas también internos eh, y un poco más allá lo que queríamos y lo que estamos trabajando aquí un poco es sobre la crisis del modelo y eso es muy importante porque nos lleva ya no al problema de la distribución de la renta a la guerra interimperialista también por imponer el precio o tener un recurso, sino el modelo que esto conlleva en términos de la matriz energética, los impactos ambientales, los conflictos que se están dando al interior de todos los países, sobre todo América Latina, que constituye una reserva energética para el mundo. Bueno, volviendo al, al tema global, la baja del petróleo obviamente perjudica a Rusia, porque Rusia produce a pesar de que Putin luego eh, aprovechó y recompró activos más baratos, una jugada para muchos inesperada, no sé si, si para vos también, pero no sé si tiene el mismo impacto negativo sobre China. Pues eh, aquí hemos, se ha hablado, algunos no se atreven a hablar todavía de recesión en China, pero se habla de un bajo crecimiento. Sí, sí estamos hablando de PIB sí creemos que eso es lo que comanda la economía de los países. Efectivamente eso es un cambio. Colombia, por ejemplo, que nunca fue un país petrolero, aunque es el segundo productor de carbón del mundo, fincó todas sus esperanzas de su economía en las locomotoras mineras. Y hoy, hoy está empezando a darse cuenta que por ahí no es el camino. De un crecimiento 5 o 6 por ciento, se tiene proyectado 2015 uno y medio. Y estamos viendo... Uh, eh, cifras similares proyectadas en toda América Latina, estamos sí. viendo que la inversión vuelve otra vez, los capitales a salir. Eh, eso quiere decir que eh, hay un cambio, un cambio en el sistema económico mundial y, de todas maneras, eh, en el caso europeo que busca, busca su independencia energética frente a Rusia, que finalmente tiene las llaves del gas eh, y todavía está lejos de tener una independencia energética. Es decir, decir, que Francia tiene una independencia energética con la energía nuclear es, es un poco complicado. Uh -huh. eh, todavía la geopolítica del mundo se maneja a partir de la lectura del de control de los recursos y Rusia sigue indudablemente manejando una parte importante de esos recursos. Y lo que estamos viendo aquí con relación a China, lo que vimos en esta ampliación del canal de Panamá, es esa, esa, esa intención de conexión del comercio internacional de esta mano de obra barata que procede de China, ese interés de aumentar la capacidad casi de tres veces de este paso de barcos hacia el comercio internacional, pero paradójicamente los cálculos que se hacen en Panamá es sobre un crecimiento sostenido de esta, de este comercio y las señales de recesión, de aparente recesión, de bajo crecimiento en estos países, están señalando de pronto que no vamos hacia allá. Y por esa razón te respondo a la primera pregunta. Eh, esa puede ser la explicación de por qué de pronto el canal de Nicaragua no va a ser una realidad. Eh, los chinos están invirtiendo aquí, están mirando la posibilidad de compartir el uso del canal de Panamá. Y también están en Islandia explorando la posibilidad de pasar por allí. El Ajá. canal de Nicaragua es otra posibilidad, y, pero todavía habrá que ver, este año 2015 nos va a mostrar un patrón económico distinto que puede modificar un poco. O esta más, no solo las relaciones de Colombia, Brasil o la Argentina con China son eh, contradictorias, sino sobre todo las norteamericanas. Digo, sí. China depende de Estados Unidos y Estados Unidos depende de China. La caída de uno lleva automáticamente a la caída del otro. Claro, claro que sí. Cosa que creo que no pasaba, digo, no para decir no estamos en una nueva guerra fría, no son dos hiper, hiperpotencias del mismo nivel, pero si uno quisiera ser esquemático, las diferencias me parece que son evidentes. Claro, y volviendo al tema que hemos estado tratando, eso quiere decir que tenemos un año interesante para el post-extractivismo, para aquellos que estamos pl planteando que este modelo de desarrollo efectivamente está en crisis y que hay que buscar otros caminos. No podemos seguir fincados nuestro sistema político en el, en la, en el manejo energético y en la explotación expansiva de recursos. Definitivamente hay un límite. Y también aquí tenemos elementos de los paneles de cambio climático, que bueno, eso no mueve mucho la política. La política hoy se mueve por el petróleo y por el carbón y el oro pero eh, empezamos a mirar que estamos llegando a un límite y que es el momento de cambiar. Esos es son los post, desafíos. ¿Qué es el, exactamente el post-extractivismo? Post bueno, autores, hay que, hay que mencionar los autores de estos conceptos. Esto ha sido creado por autores como Bampa, Maristela Bampa, Eduardo Gudinas, Alberto Acosta en Ecuador, quienes están mirando eh, cómo este modelo... Eh, extractivista a gran escala depredador acompañado de desafortunadamente regímenes autoritarios está haciendo crisis y en este escenario de post extractivismo emergen muchas alternativas desde las indígenas articuladas armónicas a la, a la, a la bueno todo ese discurso de pachamama eh, los principios del buen vivir, de las constituciones bolivianas y ecuatorianas, que son muy importantes, pero hay otras alternativas en torno a la articulación de los movimientos sociales, a formas de producción y reproducción de las sociedades que efectivamente se está, se está viendo y que están proponiendo ellas por toda América Latina, el rol de las mujeres, el ecofeminismo está planteando también alternativas desde allí y eh, también... Eh, el campo de las energías alternativas, que ha sido un campo muy poco explorado en América Latina. ¿Qué diferencia hay entre extractivismo y extracción? ¿Dónde se pasa el límite entre una cosa y otra? Bueno, ahorita estábamos mirando un poco, pensamos que la extracción a gran escala la tuvimos en la colonia. Sí. Y de una u otra medida hay algunos países que nos han mostrado cómo manejar sus economías a través de regulaciones de la extracción de recursos, como el cobre en Chile, etc. Extractivismo, este extractivismo del siglo XXI es el extractivismo que lleva y que extrae más del 50% de los recursos al mercado mundial. Y este, en el, este concepto de extractivismo que vemos que se amplía, no solamente extractivismo de grandes tecnologías, del petróleo a gran escala, fracking, offshore, eh, nuevas tecnologías, sino también eh, el agroindustrial las plantaciones de palma aceitera, las plantaciones de soya transgénica, todo lo que va destinado a la exportación. Eso sale, afecta la estructura productiva de los países y va destinada eh, precisamente al mercado mundial. Ahora, al mismo tiempo, digo, uno conversa esto en Brasil o en Bolivia o en la Argentina, digo, con diferentes con funcionarios, con expertos, con académicos, y algunos frente a ese argumento te dicen... Ok, dice, el punto es cómo se usan las divisas, porque si nosotros no fuéramos al mercado mundial o no hubiéramos ido al mercado mundial en los últimos 10 años con buenos precios, no habríamos tenido la posibilidad de obtener las divisas que obtuvimos, por ejemplo, para planes sociales. Claro, y eso en parte es lo que ha mantenido una cierta legitimidad de esas economías desarrolladas alrededor de la renta. Eh, petrolera, minera o de gas. Pero eh, lo que está mostrando hoy el sistema económico es que también está haciendo crisis ese planteamiento. Para de los problema precios, aparte de todo. Y, exacto. Y sí. había un gran desafío. Había un gran desafío de estos gobiernos llamados alternativos que era, bueno, con esa renta, construya las bases de una economía alternativa al sistema capitalista que se estaba atacando. Cuando Ecuador firma un tratado de libre comercio eh, hace unos cuantos meses, con Europa, donde le da garantías a las empresas de extracción eh, de recursos naturales, eh, estamos viendo un retroceso enorme con respecto a lo que se había planteado, porque no se trata de extractivismo para más extractivismo, sino plantear el modelo, plantear un desafío y hacer una transición, porque no se puede salir, como en Venezuela, de la noche a la mañana, de un país rentista petrolero. Los bolivianos, por ejemplo, te explicarían que en realidad Bolivia, por la expropiación de la, del petróleo, se queda con una renta muchísimo mayor, el Estado boliviano, el pueblo boliviano, se queda con una renta mucho mayor de la que se quedaban antes. Entonces, si nosotros exportamos o exportamos gas, pero la renta que queda en Bolivia es mayor que la de antes y permite diversificación económica. Ahí está el punto, ¿qué tan diversificado es esa repartición en términos de nuevos sectores económicos? Es indudable que en los últimos 10 y 15 años hay redistribución de la renta petrolera y los indicadores de desarrollo humano son muy claros, uh -huh. en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Pero resulta que la visión de esa sociedad era justamente a modificar su, ese patrón productivo dependiente, finalmente el sistema financiero internacional. Hoy caen los precios y estos gobiernos empiezan a pensar que... La, el sistema productivo podría estar más diversificado. Lo que pasó fue que se concentró la inversión en unos cuantos sectores, sin una redistribución de la renta y también una participación, como en el caso de Bolivia, de digamos, un empresariado medio boliviano dentro de la, eh, del sector eh, de producción energética. En, pero eso afectó profundamente. Eh, otra posibilidad de proyecto agrario, eh, el desarrollo de otros sectores y hace, una, hace que esta economía sea profundamente dependiente del sistema de precios a nivel mundial. Ahora lo que hay son varios desafíos al mismo tiempo. Entonces, puedes tener baja de precios, problemas de colocación de productos en algún caso, o problemas mayores, digo, ¿no? o menor colocación relativa de volúmenes. Hay un tema de volumen, un tema de precio. Y hay un tema de fin de ciclo en algún sentido. Y hay un tema de impactos también, impactos irreversibles. Ah. Pero en el caso colombiano, cuando hacemos estos análisis comparados y estamos viendo también la escala de la extracción, eh, ahí podemos establecer diferencias. En Colombia, eh, este debate extractivista empieza en el 2010, 2011, precisamente porque el gobierno Uribe en 2010 entrega literalmente en títulos mineros el 75%. Del territorio colombiano y el territorio donde están asentadas las, las grandes ciudades, el territorio de la agricultura, el territorio que queda, lo entrega. Esto empieza a, a nos acude y empieza a ponernos a pensar sobre quiénes son los dueños de nuestros países, quiénes están interviniendo la economía a servicio de quién. Y ahí hay grandes diferencias. Tener un tratado de libre comercio como tiene Colombia, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, donde garantiza con esa política de confianza inversionista que llega una gran inversión extranjera y que fue la más alta en comparación con la de los otros países, pues genera esto que está pasando, repatriación de capitales a los centros de estas transnacionales y el país no queda nada, queda completamente arrasado. Ese fenómeno es distinto en Ecuador y es distinto porque en Colombia lo que ocurre es que se profundiza la desigualdad, y se profundiza, aún cuando estamos hablando del proceso de paz, las bases y los fundamentos de ese conflicto armado del cual queremos salir. Uh -huh. eh, el fenómeno es entonces más dramático y paradójico, porque tú hablas de paz, pero la, en la mesa de La Habana no se permite hablar de energía, y es, ese va a ser el primer punto de las negociaciones con el ELN, por ejemplo. No va a haber paz en Colombia mientras el asunto minor energético no se resuelva. ¿No va a haber paz en Colombia o no se va, después de la paz no se va a poder desplegar el proceso Bueno, concreto? fíjate que eso depende, eh, hay diferentes asociaciones. O sea, a punto de, asociaciones. No, no, ¿no va a haber firma o no va a haber. No firma, consolidación. como decían algunos amigos eh, de la Amazonía, decía: la paz se firma, pero puede que no haya paz. Mm. Eso quiere decir que las condiciones estructurales del conflicto se mantienen. Eh, desplazamiento forzado, criminalización de la protesta, desocupación, es decir, quienes hemos analizado este paso de la cultura de la coca al oro y ahora al petróleo, ahora al fracking, estamos viendo que hay una relación entre esa desocupación que hubo en la guerra de 2002 a 2010 y en este momento lo que hay es un proyecto para hacer rentables esos espacios que fueron vaciados literalmente dando de, de todas maneras, negociando cosas muy importantes, que, que sí es importante resaltar, las zonas de reserva campesina y otras, pero el modelo económico, energético no se modifica. Esa es la gran paradoja. Catalina, muchas gracias. Catalina Toro, de Colombia, en Claxo TV.